Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar en nuestro último día con el método de las características. En este caso, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales siempre cuasilineales de primer orden. Y lo que vamos a trabajar es principalmente cómo construir soluciones generales. En este caso, no contamos con condiciones iniciales que nos digan o nos permitan utilizar el método que vimos o estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, vamos a ver cuál sería la solución en este caso. Como ande o como podríamos esperar, si es el método de las características, van a haber algunas funciones que vamos a denominar curvas características. Y pues van a estar relacionadas con constantes, tal como lo hicimos antes. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial cuasilineal de primer orden de esta forma, que es la forma típica que hemos estado trabajando, la solución general es esta expresión. Es una solución en forma implícita, donde aquí f es una función arbitraria. Y f es una función arbitraria de phi y de psi. Entonces, esto es de phi y de psi. Y esas pues son como tal, vistas como funciones,
de X, Y y de U. Sí, que depende de X, Y y de U. Tales que estas funciones que estamos poniendo como argumentos cumplen esto, que phi es igual a una constante C1. Y sí, también es igual a una constante que vamos a llamar C2. Bueno, y estas funciones son tales que estas dos constantes o estas dos igualdades que vemos aquí son soluciones de las ecuaciones que vamos a llamar ecuaciones características. Y pues son parecidas a las que hemos trabajado, solo que están en esta forma, en forma diferencial. Perdón, que es de U sobre C. Son en esencia las mismas soluciones que, o las mismas ecuaciones que vimos antes, solo que antes estaban en forma paramétrica, es decir, teníamos un parámetro T en el cual estaban distribuidas cada una de estas igualdades. Solo que aquí estamos omitiendo ese parámetro y trabajando las ecuaciones diferenciales con los diferenciales nada más. Esto facilita bastantes cálculos en muchas situaciones y por el simple hecho de que ya no es necesario devolver un cambio de variable porque básicamente trabajamos directo con las variables iniciales. Entonces, las curvas definidas por pi de x, y y u igual a C1 y si en x, y y u igual a C2 son llamadas curvas características. Y como un breve comentario, en los casos anteriores teníamos claro cuáles eran las curvas características debido a que directamente teníamos las tres variables dependiendo de un parámetro. Entonces era bastante evidente que el trazo de las funciones que teníamos era una curva porque depende de un parámetro. Recordemos que una curva siempre es, o siempre se puede parametrizar en términos de un parámetro. Valga la repetición de palabras similares. Pero aquí, como no tenemos un parámetro, lo que sucede es que como estas dos se juntan como formando un sistema de ecuaciones. De hecho, forman un sistema de ecuaciones, solo que no es lineal en la mayoría de los casos. Pero de un sistema de dos ecuaciones, siguiendo o extrapolando un poco la teoría de álgebra lineal, si tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres variables, entonces ese, en el caso de que tenga solución, nos queda dependiendo de un parámetro, ¿verdad? Entonces, algo muy parecido sucede cuando no es lineal. Entonces, por eso estas dos forman una curva. Entonces, ¿qué nos dice este teorema entonces? Que resolvamos estas ecuaciones de esta forma diferencial que está aquí. Y cuando encontremos dos funciones de x, y y u que estén igualadas a constantes, entonces nosotros podemos expresar la solución de la función de la ecuación diferencial de esta forma, como una función arbitraria de esas dos funciones. Y esto lo podríamos demostrar sin ningún problema. Habría que hacer la derivada de esto, la parcial es decir, sacar derivadas respecto a esto
Y luego prácticamente hacer llegar de la función a esta ecuación diferencial. Entonces, eso es una demostración que no vamos a hacer en clase porque pienso que la podemos desarrollar como ejercicio, pero un ejercicio tutelado, es decir, no va a ser directamente demuestra el teorema, sino primero haga esto, con eso haga esto otro, con esto se puede demostrar esto de aquí, y en conjunto la sucesión de todos los ejercicios referente a este teorema construirían una demostración. Entonces, ese no lo vamos a hacer porque tengo ese objetivo, porque realmente lo único que se necesita para hacer estas demostraciones es la dirección de la demostración, es decir, saber cómo va, y de ahí conceptos de cálculo, sacar regla de la cadena, derivadas parciales, entonces no es muy difícil. Pero lo vamos a aplicar. Entonces vamos a hacer una serie de unos 5 ejercicios, puede ser, ahorita, aplicando este teorema para resolver ecuaciones diferenciales del tipo que estamos estudiando, o sea, cuasilineales de primer orden. Y por cierto, adelantándome un poco a uno de los ejercicios, aquí trabajamos con dos variables independientes, pero si tuviésemos más, si tuviésemos una tercera, por ejemplo, lo único que cambiaría es que aparecería un tercer término aquí. Digamos que ese sería el C por un UZ y este ya pasaría a ser una D, una función D. Y en ese caso lo que cambiaría aquí abajo es que la función F dependería de tres variables. Una tercera variable, quizás teta. Entonces, y si tuviésemos 4 variables, lo mismo. Aparecerían 4 términos con derivadas arriba y obtendríamos al final que la función F dependería de 4 variables. Y claro está que en la medida que aumente el número de variables, va a aumentar el número de términos de esta forma. Porque tendría un dz sobre dc y si hubiese más variables también. Hay un ejemplo en los que tengo preparados para hoy en los que revisamos esa posibilidad para 3 variables y veamos más claramente cómo hacer la extrapolación para eso. Entonces, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Primero, vamos a ver, aquí está. Bueno, antes de poner uno, va a ser encuentre la solución general. De las siguientes ecuaciones. Ok, entonces la primera es una parecida a la que hemos trabajado, solamente que es x sub x más y uy igual a u. Entonces, vamos a ver. Para resolver este ejercicio, primero planteamos las ecuaciones características. Tenemos dx sobre a. A es el coeficiente de la parcial con respecto a x. Entonces tenemos dx sobre x igual a dy sobre b. B es el coeficiente de la parcial con respecto a y, igual que antes. Y nos vamos a quedar ahora con un d igual a du sobre c. Y c en este caso es u. Entonces, ¿qué hacemos con esta triple igualdad? Simple y sencillamente tomamos 2 de los 3 términos que están igualados y los juntamos para construir una ecuación diferencial que se vea como cuando nosotros hacemos el método de separación de variables. Entonces, podemos juntar, por ejemplo, las dos primeras y nos queda que de x sobre x igual a de y sobre y, integramos normalmente como lo haríamos en ecuaciones diferenciales ordinarias, nos queda el logaritmo de x igual al logaritmo de y, más una constante c1 que voy a ponerle un gorrito aquí, solo porque después la voy a modificar. ¿Sí? Entonces, y esto se puede escribir como logaritmo de x entre y, o el de y entre x, aquí no importa cómo uno lo ponga. Ok, logaritmo de y entre x más
No más, no, porque ya está. Igual a C1 gorrito. Luego tendríamos que X sobre Y es igual a E a la C1 gorrito. Y este es, como C es una constante cualquiera, como normalmente lo haríamos en ecuaciones, pues tendríamos que X entre Y sería una constante que vamos a llamar C1. Entonces aquí ya tenemos una primera curva característica. Con lo cual, esto de aquí, lo que tenemos en azul, sería una de las dos funciones que estamos buscando. Sería nuestro, por ejemplo, phi de X, Y y, U. También puede depender de U. Aquí solo depende de X de y de Y, pero podría perfectamente depender de U también. ¿Ok? Entonces, permítanme. Ok. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con otra ecuación. Hay que conseguir otra función de este estilo. Entonces aquí va a quedar a la creatividad de cada quien, porque hay dos posibilidades, ¿no? Juntar el de X con el de U o el de Y con el de U. Es exactamente lo mismo. Hagamos la primera. Cabe destacar aquí que no siempre va a ser igualmente, va a tener la misma dificultad igualar el primero con el último que el segundo con el último. Ahí va a ser de la perspicacia que uno tenga para observar cuál es más sencillo. ¿Okay? De aquí el procedimiento de solución es idéntico al de la izquierda. Entonces tendríamos algo así. Entonces X sobre U quedaría igual a C2. ¿Sí? Entonces, esta es la otra curva característica. Y este de aquí sería nuestra psi de X, Y y de U. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de arriba? Si ya tengo las dos curvas características, por lo tanto, la solución general es f de x sobre y entre x sobre u igual a cero, con f una función arbitraria. Ok, ahora les voy a remitir a un. Bueno, de hecho, mejor solo se los voy a. Tal me sale más fácil solo ponérselos así. Permítanme, denme un segundo. Ok. Entonces sucede que a veces resulta un poco incómodo, por decirlo así, que nosotros tengamos una solución general de la ecuación y no decir, ah, bueno, U es igual a esto. Simplemente aquí lo estamos dando de forma implícita. Entonces no es que no está mal, puede quedar perfectamente así, solo que lo típico es dar una solución explícita, porque es mucho más fácil de comprobar. Entonces, en algunos casos se va a poder hacer lo que nosotros vamos a ver a continuación, que es, yo tengo esta función igual que depende de dos variables igualada a cero. Yo en teoría podría despejar para una de las dos variables. Eso me lo garantiza el teorema de la función implícita. Y pues no es tan complicado de encontrar, solo busquen en Wikipedia, este extracto es justo de ahí. Entonces, por el teorema de la función implícita, que se lo resumo aquí. Nosotros tenemos
prácticamente una función de dos variables que está igualada a cero. Ya esas dos variables pueden ser en Rn o en Rm, no importa, pero tenemos una función en términos de dos variables aquí. Y pues si se cumple esto, perdón, si se cumple la restricción sobre el jacobiano, es decir, que la función jacobiana sea invertible, en otras palabras, que el jacobiano que estudiamos antes sea igual a, sea distinto de cero, entonces se va a poder despejar, es decir, va a existir una función g tal que se puede despejar para la primera variable o para la segunda, no importa. Eso es lo que está diciendo en resumen, ya digerir el teorema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto de aquí yo lo puedo garantizar porque como f es arbitraria, simplemente voy a pedir que las restricciones de f sea que este jacobiano sea invertible. Entonces, y de hecho esas restricciones no son muy alocadas, no son pedirle mucho a la función, porque es lo mínimo que debería de cumplir para poder derivarlo y encontrar, o mejor dicho, llegar a esta expresión. Entonces, realmente no podemos preocuparnos por eso. Se supone ya que la función f debe de tener estas derivadas bien definidas para que esto se cumpla y se pueda llegar a la ecuación diferencial. Entonces, en otras palabras, este paso normalmente lo vamos a saltar. Simplemente es la justificación de lo que vamos a hacer. Entonces, la solución puede escribirse como sería, aquí yo tendría que despejar para alguna de las dos variables. En este caso voy a escoger la variable que tiene la u, porque el objetivo es expresar la solución de forma explícita. Entonces tendríamos x sobre u igual a una cierta función g de x sobre y, con g arbitraria. Ok, ahora aquí le doy la vuelta y multiplico por x. Me queda que u de xy sería igual a x por, o mejor dicho, sobre g de xy con g arbitraria. Entonces yo puedo dividir a x entre cualquier función que evaluada en x entre y, y voy a tener que resolver la ecuación diferencial, o visto de otra forma, u de xy puede escribirse como x por una función h que dependa de x sobre y, con h arbitraria. Esto último se puede hacer porque por la misma discusión que hicimos cuando hablamos de funciones arbitrarias. Si en las constantes arbitrarias uno las puede ir transformando de esta misma forma, cambié el e a la c1 por un c1, que es mi constante arbitraria, pues de la misma forma yo cambio este 1 sobre g que está aquí por un h de x entre y. Lo que no puedo cambiar es el argumento, pero sí la forma de la función afuera. ¿Okay? Entonces esta sería nuestra solución explícita. Y usualmente lo que vamos a hacer es, cuando tengamos la forma implícita, que está aquí, pues despejamos para la expresión que tenga u, y luego pues concluimos algo de este estilo. El detalle es que algunas veces es posible que nos quede la función que ambos tengan u. En ese caso, pues seguiría siendo implícita, pero algunas veces no va a poder separarse así. Entonces, pero esta sería la solución. Y ya si usted toma y empieza a derivar parcialmente, podría comprobar qué es solución de esto. Pero esa sería la solución general. Okay. Vamos a ver. Hagamos otro parecido, solo que vamos a tener x, perdón, más y por y, igualado en este caso a n por u, donde n es iba a decir entero, pero mi problema no establece
ningún valor para n. Entonces, simplemente decir donde n es real. N es una constante. Iba a decir que era entero, pero realmente no se necesita. No es un requerimiento. Pero el proceso de solución es muy parecido. Planteamos las ecuaciones características de x sobre a igual a dy sobre b igual a du sobre c. Y resolvemos. Encontramos las dos curvas características. La primera es la misma de la última vez, así que solamente lo voy a escribir de nuevo. Teníamos x entre y igual a c1. Porque es la misma de la otra vez. Y 2, voy a hacer en este caso, voy a juntar estas dos. Para variar un poco, porque la última vez junté la primera con la tercera. Entonces tenemos dy sobre y igual a du sobre n por u. Y entonces nos queda el logaritmo de y. ¿Y saben qué? Voy a colocar la constante aquí, C2. ¿Por qué de este lado? Para ahorrarme este paso. El hecho de que aquí la función arbitraria me haya quedado abajo surge de únicamente el hecho de que yo puse la constante arbitraria aquí. Si lo hubiese puesto al otro lado y hubiese tenido que pasar el x a la derecha, hubiese quedado el logaritmo de u sobre x, y por lo tanto aquí hubiese quedado u sobre x, y solo hubiese tenido que multiplicar la x. Entonces, para que no suceda de nuevo, voy a poner la constante arbitraria de aquí, de este lado. Y aquí, vamos a ver, aquí no sería, a ver, sería 1 sobre n por logaritmo de u. Y juntándolo todo en un solo logaritmo quedaría C2, corrito, igual al logaritmo de u. A la 1 sobre n entre y. O para que quede más cómodo y quitamos ese 1 entre n, lo que puedo hacer es tomar este 1 sobre n, multiplicar por n, así mandar la n a multiplicar para que nos quede ny. Entonces aquí nos quede y a la n. Y aquí quedaría una n por c2. Podemos hacer eso mejor. N por C2. Y aquí que nos quede U entre Y a la N. El objetivo al final es dejarlo U lo más despejada posible para que cuando hagamos el proceso de convertirla a una solución explícita sea más cómodo. ¿Okay? Entonces, aquí nos quedaría E a la N C2 gorrito igual a U entre Y a la N. Y esto pues podemos llamarlo solamente C2 entre y a la n, y ya está. Entonces, la solución general sería f de x sobre y por u sobre y a la n. Igual a cero, con f arbitraria. Entonces aquí hacemos el mismo truco de antes. Tendríamos que u sobre y a la n sería igual a una función g de x sobre y con g arbitraria. Y solo pasamos a multiplicar el y a la n y nos queda que x por y es igual a y a la n por g de x sobre y con g arbitraria. Y esta sería la solución explícita del segundo ejercicio. Bueno, algo corto. Una vez ya se tienen las dos ecuaciones características, es bastante corto lo que hay que hacer. Okay.
El problema es que, o mejor dicho, la cosa se empieza a complicar cuando estas ecuaciones de aquí empiezan a complicarse. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a jugar. Entonces, hacer el ejercicio 3. Vamos a encontrar la solución general de x cuadrado ux más y cuadrado uy igual a x más y por u. Ok, esta realmente es una ecuación diferencial lineal. Pueden observar de que tanto en x, y y u son lineales, así que y realmente nada, o sea, no ganamos algo más con decir que es lineal porque el procedimiento es el mismo. Pero para la práctica de identificar funciones lineales, está bien. Entonces, planteamos las ecuaciones características de x sobre x cuadrado, de y sobre y cuadrado y de u sobre x más y por u. Entonces, primero, resolvemos estas dos de aquí. Usualmente, cuando estas dos no tienen la presencia de de u, lo mejor debe de ser resolverlos por separado. No es una regla porque siempre hay ejercicios que complican esta parte, pero lo mejor o lo más adecuado sería que si entre estas dos no hay la presencia de u, intentemos llegar a una curva característica con esas dos. Porque no es siempre que vamos a resolver con esta. Es posible que en otros ejercicios los términos que igualamos, que sean los adecuados, sean, por ejemplo, el primero con el último y que el otro sea el segundo con el tercero. Entonces, eso es una posibilidad. Así que solamente tengámoslo presente, que no siempre las primeras dos nos van a dar una o nos van a facilitar una solución. Entonces aquí resolvemos de las primeras dos. Resolvemos y nos queda, a ver, sería menos 1 sobre x igual a menos 1 sobre y más c1 gorrito. Voy a dejar el gorrito por si acaso. Entonces, pasamos digamos, el 1 sobre y al otro lado. Nos queda 1 sobre y menos 1 sobre x. Igual a c1 gorrito. Podemos dejarlo así. Entonces, podemos quitarle el gorrito sin problema porque no modificamos la constante. Y ya tenemos una curva característica. Tenemos una curva característica ahí. Ahora, el problema está con la otra. Aquí lo interesante está con la otra ecuación. Porque si se fijan, si yo tomo la primera, por ejemplo, con la última, sucede que tengo una ecuación diferencial ordinaria en términos de x y de u, pero hay un y aquí. Y ese y estorba. Y realmente, digamos que sí hay forma de quitarlo, pero es bastante incómodo. ¿Okay? Entonces, a ver. Sí, bastante incómodo de quitar ese y. Entonces, lo que hacemos en lugar de irnos por esta vía que no nos va a funcionar es intentar realizar operaciones con estos dos diferenciales para poder simplificar una expresión que sea igual a esto. Porque no sé si recuerdan que cuando uno trabaja proporciones, hay un teorema o una propiedad bastante ignorada de razones y proporciones que es la siguiente. Entonces, recordemos que
Si A entre B es igual a C sobre D, entonces A sobre B es igual a C sobre D y también es igual a A más C sobre B más C. Y también es igual a A menos C entre B menos D. Otras palabras, yo puedo sumar linealmente o restar linealmente, fracción con fracción, perdón, numerador con numerador y denominador con denominador, y se mantiene la proporción. ¿Okay? Entonces, ¿para qué quisiera yo hacer algo como esto aquí? Bueno, realmente yo necesito quitarme este x más y, y ese x más y podría salir de la resta de x cuadrado con y cuadrado. Entonces, la cuestión es, yo tengo aquí a sobre b igual a c sobre d igual a otra cosa también. Entonces, el punto es que se mantiene la misma razón. Entonces, si yo hago o aplico esta propiedad, en el caso de la resta, tendría que dx menos dy y sobre x cuadrado menos y cuadrado mantienen la misma razón. Es decir, es igual a los mismos dos términos. Y aquí, como les decía, esa razón es la misma que esta. Entonces yo puedo igualar esto a du sobre x más y por u. Y empecemos a simplificar de ahí. Aquí, este dx menos dy, yo lo puedo poner como un d de x menos y, porque es como un difer ese es el diferencial. Diferencial de una resta es la resta de diferenciales. Pueden interpretarlo si gustan como derivadas. La derivada de una resta es igual a la resta de derivadas, aunque aquí solo es el diferencial, pero para recordarlo o para tenerlo como recurso mnemotécnico. Y hasta aquí hacemos la diferencia de cuadrados común y lo igualamos a esto. Aquí el detalle está en que yo puedo cancelar esta expresión. Y me queda d de x menos y entre x menos y igual a du entre u. Ahora, fíjense que el hecho de haber puesto este dx menos dy como dx menos y hace que esta parte del lado izquierdo se pueda ver como si fuese un dz sobre z. Lo vemos. Tengo el diferencial de esta expresión dividido entre la misma expresión. Así que tengo prácticamente como un dz sobre z. Entonces, si yo integro aquí, me va a quedar logaritmo natural de x menos y. Voy a poner aquí un más C2 gorrito. Igual al logaritmo natural de u. Y aquí no hace falta que nos fijemos en el signo negativo que está ahí ni nada por el estilo, porque, les repito, estamos o tiene la misma forma que de z entre z. Y aquí hacemos el despeje que habíamos hecho antes. Muy parecido. Tenemos que C2 gorrito sería igual al logaritmo natural de U sobre X menos Y. Y pues luego el despeje quedaría E a la C2 gorrito igual a U sobre X menos Y. Entonces C2, ya sin gorrito, sería igual a U sobre X menos Y. Y esto nos daría la otra curva característica. Entonces aquí es donde empieza la complicación porque nosotros podemos empezar a jugar con los diferenciales y aplicar diferentes reglas. En este caso fue la regla de la derivada de una resta, pero también se puede con sumas, con productos, con divisiones, y esa parte de las divisiones es la más compleja de ver, pero vamos a intentar abordarlo con ejercicios. Okay. Entonces, así, la solución general sería...
f de las dos curvas características. Bueno, en sí el phi no es la curva característica, el phi solamente es esta parte de aquí. Entonces sería 1 sobre y menos 1 sobre x, o de forma más elegante quedaría x menos y entre x por y. Digo elegante solo para que quede en términos de un solo término o de una sola expresión, no de dos restándose. ¿Qué? Perdón, y coma u sobre x menos y igual a 0 con f arbitraria. Que se puede reescribir como u sobre x menos y igual a una función g de x menos y sobre x por y con g arbitraria. Y entonces nos quedaría que u de x, y sería igual a x menos y por g de x menos y sobre xy con g arbitraria. Ahora, ¿qué sucede aquí? Al igual que como nosotros hicimos cuando hacíamos los cambios de variable, les había dicho que cuando hacíamos un cambio de variable, otra persona podría utilizar otro cambio de variable y también funcionar. Entonces llegar a una solución que en principio se ve distinta, pero es equivalente. Lo mismo sucede con lo que estamos haciendo ahora. Nosotros pudimos haber resuelto o encontrado la otra curva característica de cualquier otra forma. Aquí la recomendada fue esto, pero pudo haber sido cualquier otra. Ahí la que uno, ahí va a quedar el criterio de cada quien. Y por lo tanto, posiblemente le quede una solución o una curva algo distinta a esta. Lo importante es que si está bien hecho, las dos soluciones tienen que ser equivalentes. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que si de repente en el examen, por ejemplo, yo le muestro la pauta o le muestro la solución y da distinto, aún ahí no acaba el ejercicio, es decir, no concluye con el hecho de tener dos respuestas diferentes. Hay que verificar que sean equivalentes. Entonces, eso se lo digo solo por si de repente yo reviso y mi solución es distinta a la suya. Yo, obviamente, en el caso de la revisión, estaría forzado a verificar si la suya es equivalente a la mía. Entonces, en caso de que no lo sea, pues obviamente yo lo pondré inicialmente incorrecto, pero usted al ver la solución, pues siempre va a tener la oportunidad de mostrarme cómo sería la equivalencia. Entonces, ok. Pero en ese sentido creo que no va a hacer falta. Y decir que no creo que si una solución se llegó de forma correcta, no sea el caso de que sea equivalente a la que proponga. Entonces, no es como lo principal, no es como que usted tiene que estar pendiente de o estar encima de ver si es equivalente o no, porque si no, más bien concentrarse en que el método esté bien desarrollado. Ok. Sí. Y ahora, en el ejercicio 4, vamos a hacer el de tres variables. ¿Por cierto? Esta era una solución. Ahora vamos a hacer el de tres variables. Tenemos y menos z, ux, más z menos x, uy, más x menos y, uz, igual a 0. Y aquí con este igual a 0 hay un detalle bien importante, pero que ya les voy a comentar. Entonces, para la solución de esto, tiene exactamente la misma estructura. Es dx entre a, donde a es el coeficiente de la parcial de u con respecto a x. O sea, esto.
El segundo término es dy entre el coeficiente de uy. El tercer término sería dz entre el coeficiente de uz. Y el cuarto término, que sería uno que agregamos por el hecho de que hay una variable más, tenemos un último término aquí, que es du entre lo que vaya aquí. El problema es que esto es cero. Ahora la cuestión es, ¿qué interpretación le vamos a dar entonces a estas ecuaciones características? Porque tenemos aquí una división entre cero. Entonces, la cuestión es que como realmente los diferenciales no los tratamos como fracciones, es decir, aquí lo que estamos haciendo es un poco de abuso de la notación como tal, porque en sí lo que estamos planteando aquí son ecuaciones diferenciales que están puestas de forma en variables separables, por decirlo así, pero están agrupadas todas de forma conjunta. Entonces realmente este no es que hay una división entre cero, sino que esta expresión de aquí sirve para representar una ecuación diferencial donde la derivada de u con respecto de cualquiera de las otras variables es igual a cero. Entonces, esto de aquí significa que du entre dx es igual a cero. También significa que du entre dy, o sea, la derivada de u con respecto a y también es cero. Y que la derivada de u con respecto a z también es igual a cero. Entonces, no es que tengamos una división entre cero, sino que es la forma en la que está, lo que sucede es que la forma de representar todas las ecuaciones diferenciales que surgen de este problema nos lleva a estas ecuaciones de aquí. Entonces, tengamos en cuenta que no es una división entre cero, sino que es una forma o una notación para representar todo esto de forma resumida. Que la conclusión de todas es que u es igual a una constante. Una constante que no depende ni de x, ni de y, ni de z. Entonces, toda esa información está detrás. Y se mira, pues, es mucho más práctico verlo así. Aunque matemáticamente no tenga el sentido adecuado, pero en la práctica sí conviene tener esta notación así. Entonces, tengamos eso en cuenta. La cuestión ahora es que como yo tengo tres variables independientes, mi función, es decir, cuando encuentre la solución f de phi, psi, y en este caso teta igual a cero, cuando tenga mi función arbitraria igualada a cero, como tengo tres variables independientes, ocupo tres funciones aquí, es decir, ocupo tres curvas características. Y así, si tuviese cuatro variables independientes, ocuparía cuatro curvas características. Y así iría aumentando. Entonces aquí necesitamos no dos, sino tres. Y la primera, tal como se los mencioné aquí, no la vamos a desperdiciar. Tenemos du entre 0 igual a cualquiera de estos. Por ejemplo, la de x. Dx entre x menos y. Entonces, aquí, la única conclusión adecuada para esto es que du entre dx sea igual a 0. Entonces, u va a ser igual a una constante que le vamos a llamar C1 y aquí tenemos nuestra primera curva característica. Entonces, no siempre va a pasar en U. A veces va a pasar en términos de las otras. Puede ser que el cero apareciera aquí. En ese caso, aparecería que las derivadas de Z respecto a las otras variables sería cero. Pero el punto es que siempre que hay un denominador cero, automáticamente es tener asegurada una curva característica. Ok, entonces ya solo nos faltan dos. ¿Qué las tenemos que sacar de las demás? Note que no nos sirve ninguna igualación entre cualquiera de estas tres y la última nada más. Pueden hacerse juegos de mezclarse los diferenciales como hicimos aquí arriba, en esta parte de aquí. Esto sí se puede hacer con la última expresión. Eso sí está permitido. Pero si yo igualo, por ejemplo, la segunda con la última, voy a llegar exactamente a esta curva de aquí. Y las curvas tienen que ser diferentes. Entonces, a menos que vayamos a juntar esto con las demás,
prácticamente que la dejamos como de lado. Entonces, veamos una cosa. ¿Qué pasaría si yo sumase todos los denominadores de los tres? Daría cero, ¿verdad? Sí, daría cero. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un denominador cero en este contexto de las ecuaciones características? Es asegurarse de tener una, y a ver, una de z por x menos y. Ah, ok. Ya le entendí la corrección. Sí, la corrección está aquí abajo. Yo le puse de x entre x menos y y era y menos z. O, por el contrario, haber puesto de z aquí también. Listo, no me había percatado. Gracias. Pero bueno, entonces, si yo logro tener o hacer operaciones con estos diferenciales de tal manera que el denominador me dé cero, es asegurarme una curva característica. Entonces, ¿cómo obtengo ese cero que les dije? Haciendo la suma, ¿verdad? De x más de y más de z entre la suma de los tres denominadores. Y esto debe de ser igual a cualquiera de los términos que tenemos ahí. Entonces, cualquiera de los cuatro términos de arriba, pero el que debemos tomar es cualquiera de los que no sean este. Porque si yo pongo aquí de u entre 0, voy a tener alguien prácticamente. O sea, es que no va a ser útil, porque al final voy a tener todo esto entre 0 igual a de u entre 0, y ahí pueden haber malos entendidos, porque si yo paso a multiplicar el 0, no lo vamos a cancelar, no nos va a quedar igual a de u. Entonces, para evitar. Hacer más o evitar para evitar que los antiguos matemáticos se retorzan aún más en sus tumbas, ya con solo ver el cero aquí, así que no hagamos que se retorzan aún más haciendo cero entre cero y cancelando. Entonces, simplemente tomemos cualquiera. Como ya sabemos que en el denominador va a quedar cero, no importa que yo tome aquí. Entonces, de esto tendríamos que de x más de y más de z entre 0 igual a de x entre y menos z. Paso a multiplicar el 0 y nos queda esto de aquí. Igual a 0. Ahora, ¿cómo resolvemos en este punto? Pues integrando en ambos lados. ¿Con respecto a qué? Vamos a decir que no importa. Vamos a decir que no importa, pero no importa en este sentido, porque ahora vamos a integrar. O mejor dicho, para ser más formales, esto de aquí deberíamos escribirlo de esta forma. Y ahora sí. Si yo integro, sería la integral así. En este caso, pues, el diferencial podría ser cualquier cosa, porque así como es la integral de cero, entonces puede ser integral con respecto a x, por ejemplo. O con respecto también a x más y más z. No importa el diferencial aquí. El punto es que aquí a la izquierda nos va a quedar x más y más z igual a una constante, que vamos a llamar C2, porque C1 ya estaba. Y aquí tenemos otra curva característica. Esta va a ser phi. No, sí. Porque esta de acá arriba iba a ser la de phi. Ahora el asunto está en que todavía necesitamos otra. ¿Ok? Y pues podría dejarlo un rato pensando, pero como también ya nos vamos a quedar sin tiempo. Mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar esto, la primera fracción la voy a multiplicar por x arriba y abajo, la segunda por y arriba y abajo y la tercera por z arriba y abajo. Y luego voy a sumar todo.
Entonces, tengo x por dx. Dije que iba a sumar todo. Entonces, más y por dy más z por dz entre. Sería x por y menos x por z de la primera parte. Más. ¿Dónde está? Aquí. Yz menos xy. Y por último sería zx menos zy. Igualado a lo que sea. ¿Y por qué a lo que sea? Porque note que aquí abajo x por y se cancela con este. X por z se cancela con este y yz se cancela con este. Entonces ya sé que en la izquierda voy a tener denominador de 0, así que a la derecha puedo colocar lo que sea. Entonces lo que nos va a quedar es que dx más d más y de y más z de z igual a 0. Entonces aquí lo que podemos hacer es esto. Integramos todo. Y aquí integramos 0. Como les digo, no importa el diferencial, así que lo vamos a dejar así. La integral es un operador lineal, así que puedo escribir esto como la integral de x de x más la integral de y más la integral de z de z. Y aquí voy a tener una constante C3. Voy a ponerle un gorrito por si la tengo que modificar. Aquí me queda entonces un medio de x al cuadrado. En la otra me queda un medio de y al cuadrado. Y en la otra un medio de z al cuadrado igual a C3 gorrito. Me quito los medios del camino multiplicándolo allá y me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a dos veces C3 gorrito. Y a esto lo voy a llamar C3. Entonces aquí tengo mi tercera curva característica. Perdón, que salió todo feo, pero sí. Esta va a ser la curva característica teta. Entonces, así, la solución general sería. F de la primera curva característica. 1. Perdón, 1 no es U. La segunda fue X más Y más Z. Y esta tercera es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Esto igual a 0. Con F arbitraria. Ok, ahora aplicamos de nuevo el teorema de la función implícita para despejar esta igualdad para esta primera variable, que es la U. Entonces nos quedaría que u de x, y y z sería igual a una cierta función g que dependa de las otras dos variables. Con g arbitraria. Y ahí estaría. ¿Ok? Entonces, hoy hicimos bastantes ejemplos. Viendo los ejemplos que hicimos, pienso que todavía podrían hacer falta hacer unos cuantos más. Entonces mañana vamos a seguir trabajando específicamente ejercicios de este tema. Mañana van a ser puramente ejercicios. Entonces, no, sería eso. Por hoy los dejaría hasta aquí, revisando el método, comprendiendo alguna que otra cosa. Y pues cualquier duda que vayan teniendo, pues pueden hacérmela saber y voy a intentar responderles. Creo que tengo un par de preguntas pendientes todavía en el Telegram y esas las voy a guardar en este rato, ahorita a la 1. Entonces, digo para los que están pendientes, ¿verdad? Ok, no sé si hay algo que alguien quiera comentar antes de que terminemos.
Entonces, seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Ok, y con los ejercicios de la tarea todavía se los tengo pendiente, porque estaba delimitando exactamente cuáles de estos ejercicios íbamos a ver todavía. Pero sí, pronto va a salir en estos primeros días de la semana. Listo, sigo mañana. Listo, gracias.